Cuántos goles, triunfos y derrotas despiertan la pasión del Uruguay. El fútbol amateur y el profesional, nuestra gran historia y los que triunfarán. Primera y segunda, baby fútbol y mucho más, la garra del interior, Peñarol y Nacional. Compartimos juntos el sentimiento popular, escuchando fútbol total, fútbol total, fútbol total, fútbol total, fútbol total. Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Fútbol total, la 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 la. Bienvenidos a un nuevo programa de Fútbol Total junto a Francisco Conio, como lo hacemos habitualmente, desde Uruguay al mundo, llegando con esta pasión deportiva, con la pasión de todo lo que tiene que ver con las actividades de ANFA a nivel de lo que es el fútbol amateur y semiprofesional. Tenemos resultados, estadísticas, un invitado de lujo para hablar a fondo de lo que es el fútbol amateur, no solo en Uruguay, sino en todo el planeta. O sea que, bueno, un programa imperdible. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, el gusto de estar compartiendo con todos ustedes y, como decimos siempre, el privilegio que nos dejen entrar en cada uno de sus hogares para llevarle todas las actividades del fútbol amateur y específicamente el de ANFA. Como decías, una cantidad de material con mucha cosa y, bueno, por cierto que con un invitado que nos va a traer algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Sin duda, y además los torneos continúan palpitándose de una manera muy especial porque las tablas de posiciones se han movido con los resultados de este fin de semana. Ha comenzado una nueva fase del torneo más 40 en lo que es el fútbol senior. También se siguen inscribiendo equipos nuevos para lo que es la Liga Uruguaya de Fútbol Policial, no solo de la capital, sino también del interior del país. Y novedades importantes que ya anticipamos en el programa anterior, que tienen que ver con la Copa Río de la Plata, este evento internacional, Francisco, con la mano de Héctor Toscano del otro lado del charco, y aquí en Uruguay del lado de ANFA, para clasificar a los equipos que van a representar a ambos países en esta contienda deportiva que ya data de 20 años. Por supuesto, en el último bloque vamos a estar ahondando detalles de este tipo de información y otros temas políticos muy trascendentes, muy importantes, que, bueno, se vienen y que se han estado gestionando en estas últimas horas. Pero te propongo a vos y a los televidentes comenzar a vibrar con lo que fueron los resultados, las estadísticas, todo lo que sucedió en materia de competiciones este pasado fin de semana, pero para eso hacemos una pequeña presentación. ¿Quién presenta este espacio? Sí, nada más ni nada menos que nuestros amigos de Turismar, la empresa que te lleva a donde tú quieras, con modernos coches, confortables, el placer de viajar. 2-409-09-99 para contactos y además Facebook, Twitter e Instagram para todos los acontecimientos y las actividades que tiene los amigos de Turismar. Para ir palpitando el entorno de todo lo que se viene en materia informativa, aquí está la presentación, la apertura del espacio denominado Ecos de la Etapa, aquí en Fútbol Total.
sí, seguimos entonces con ecos de la etapa, por supuesto con resultados y tabla de posiciones. En este caso, Liga Uruguaya de Fútbol Policial, y estos son los resultados que se registraron este fin de semana. Delta GR 4, Bagallo 2, Galácticos 0, Espartanos 0, Inflamables 6, Invictus 1, Minas derrotó a Unión 2-1, DNM Fútbol también derrotó a Todo Pelota 2-0 y Interior derrotó 10-2 a Las Piedras Star City. Francisco, en este torneo de la Liga Uruguaya de Fútbol Policial ya habíamos hablado en el programa anterior de lo pareja que está esta competencia, lo difícil que está vaticinar cuál puede ser el equipo favorito en esta competencia, en la cual hay equipos que ya tienen 7 partidos jugados y otros tienen 6. Y fíjate, después de los resultados que vos acabás de mencionar, cómo quedó la tabla de posiciones. 4 equipos lideran la punta con 15 puntos. 4 equipos punteros. Déjame acotarte simplemente como título del material que tenemos acá y que está en la revista digital de cada fin de semana, la Supercopa Ministerio del Interior crece y se torna muy competitiva. 4 equipos comparten la primera posición, el equipo de Invictus, Unión, Interior y Minas, Inflamables ocupa la segunda ubicación. Por supuesto, entonces vamos con la tabla que dice que Invictus, Unión, Minas y el equipo de Interior, todos tienen 15 puntos hasta el momento, los escolta a los punteros Inflamables con 13, 12 para Delta GR, Las Piedras City con el último resultado que no fue positivo, quedó un poquito más replegado con 9 puntos, al igual que DNM Fútbol, los dos están con 9, luego Bagallo aparece con 6, Todo Pelota con 1 y sin puntos Galácticos y Espartanos. Así está el fútbol de la Liga Uruguaya de Fútbol Policial en este torneo denominado Copa Ministerio del Interior, declarado de interés ministerial por esa Secretaría de Estado. Seguimos con más resultados. Mientras usted espera el torneo Integración más 70 para poder jugar, le digo que vaya pasando los resultados de la Integración más 40. Más 40. Fíjese que este torneo acaba de comenzar este fin de semana con partidos que ya empiezan a marcar un poco cómo viene el rumbo de esta competencia, que está muy buena. Es Villa Natal 2, Rampla Villa Colón 1. Hacha Junior derrotó 4-1 al equipo del Colo, quedó en carácter de partido atrasado, Flamengo con Unión Española. Así está entonces la tabla de posiciones. Y este torneo de Integración entonces tiene a Villa Natal y Hacha Junior con 3 puntos cada uno, Unión Española, Rampla Colón, Flamengo y el Colo sin puntos todavía. Falta debutar, obviamente, Unión Española y Flamengo, por eso no acumulan puntos. Exactamente. Y ahora vamos a recorrer también los resultados de lo que es el torneo de la Supercopa de Fútbol 9, donde también hubieron resultados que movieron la tabla de posiciones. Muy bien. Tricolor 4, El Toque 1. Tapir 0, La Resaca 0. Pre-Montevideo también empató con la Sub-21 en un tanto por bando. Guerreros derrotó a La Banda 2-0. Furia Celeste también dio cuenta de Real París 4-1. Indomables derrotó a Guerreros 6-2. Y THC Fútbol Club derrotó a Unión Oeste 2-0. En esta competencia la tabla de posiciones tiene un solo puntero, que es Furia Celeste con 15 puntos. Hay 2 equipos en la segunda ubicación compartiendo con 11 puntos, Tapir y THC Fútbol Club. Luego aparecen con 10 puntos 2 equipos también en la tercera ubicación, que son Indomables y el Club Atlético Tricolor. Luego aparece la Sub-21 con 8, al igual que la Resaca también 8. 7 puntos para Pre-Montevideo, 6 para Guerreros, El Toque con 4, sin puntos todavía, Unión Oeste, FC La Banda y Real París. Debemos decir que todos estos resultados y todo esto que nosotros estamos leyendo lo pueden encontrar en la revista digital, donde vienen precisamente todas las actividades del fútbol amateur. Por supuesto, y ahora entramos de lleno en lo que es la información del torneo también de la Supercopa 2022, pero en la categoría de fútbol 11 más 30. Acá Villa Natal derrotó 4-2 a la Nueva Resaca, Hacha Junior 4, Uruguay Charrúa 0, Gladiadores 1, Amigos Unidos 0. Y en este torneo de Integración más 30, segunda fase y Supercopa 2022, los punteros o el puntero es Hacha Junior con 12, bastante despegado de Gladiadores, que está en segundo lugar con 7. Luego viene Amigos Unidos con 6, La Nueva Resaca y Villa Natal con 3, y cierra la tabla Uruguay Charrúa
con un punto. Acá se jugaron 4 partidos, de los cuales el equipo de Hacha Junior ganó todos los partidos, lo que indica que es claro favorito, pero digo, tampoco hay que olvidar que en este tipo de torneos muchas veces arrancás bien, después emparejan los otros equipos, es decir, por ahora viene bastante bien. Ha sido siempre una competencia bastante incierta la de esta categoría, porque si bien han arrancado algún equipo allí siempre como puntero en las primeras fechas, después se mueve la tabla y tienen altibajos los equipos, claro, ¿no? Obviamente que no hay nada perdido y tampoco hay nada ganado. Hay que seguir adelante con el fixture. Hay más resultados y en este caso los invitamos a recorrer lo que son los últimos resultados del fútbol 11, pero en este caso categoría edad libre. Muy bien, y nos vamos entonces a los resultados que se registraron este fin de semana. Unión Central goleó a los Jokers 6-2, los Vagos dieron cuenta de Unión 2-0, Obdulio Fútbol Club derrotó a los Pibes 2-0, los de arriba derrotaron a 26 City Fútbol Club por 1-0 y H. Itiza dio cuenta de 21 de noviembre por 2-0. Muy bien, y estos resultados dejaron como puntero al equipo de los de arriba con 15 puntos, redonditos, 5 partidos jugados, todos ganados, o sea que va invicto, con 15 puntos en la primera ubicación. Unión Central lo sigue con 12, los Vagos con 9, al igual que Hacha Itiza, ambos comparten esa ubicación con 9 puntos, y el resto de los equipos, Francisco, todos tienen 3 puntos. O sea que está muy parejo esto, van 4 fechas, hay un solo equipo que tiene un partido adelantado, que es los de arriba, el puntero. El resto están todos con óptimas posibilidades de alcanzar la punta, más allá de que los separan un puntaje bastante importante a los que van más abajo, ¿no? Muy bien, y nos vamos, no sé si te queda alguna tabla por ahí, sí. Sí, tenemos por acá lo que fue la fase anterior de la Supercopa, la fase clasificatoria, que aún no terminó, le está quedando algún partido pendiente, pero que este fin de semana tuvimos Rampla Villa Colón 2, Raspadura de Leyte 0, Flamengo 2, Unión Española 0, El Colo 2, Raspadura de Leyte 0, y con estos resultados está como puntero en este momento Unión Española con 18 puntos, 14 para Rampla Villa Colón, 11 para Flamengo, 5 Raspadura de Leyte, al igual que el Colo. Esto queda un solo partido, Francisco, para definirse. Entre Rampla, Villa Colón y Flamengo es un partido atrasado que puede definir las posiciones finales. Antes de irnos al corte, ya nos vamos a ir al corte, 26 equipos sin expulsados, 11 equipos sin amarillas, lo que habla de esta etapa del 21 y 22 de mayo, 26 equipos sin expulsado y 11 sin amarillas, habla de alguna manera de lo que ha sido tomado este tema del fair play con responsabilidad de todos los equipos. Muy bien, de esta manera cerramos este capítulo de lo que es el conocido espacio denominado Ecos de la Etapa, porque ahora ya tenemos el invitado que va a estar aquí en un ratito con Francisco nada más, dialogando, investigando y pasando datos de todo lo que pasa en el fútbol amateur en todo el planeta. Una información realmente que lleva muchísimo trabajo poder obtener esa cantidad de datos y de resultados y los contactos que lleva a estar consultando en distintos países cómo es el fútbol amateur de cada país. Imperdible. Les recomiendo no moverse de allí.